El mundo espera la respuesta de Irán. El mundo espera la respuesta de Irán, que juega al ajedrez y que dice que Trump al póker. La respuesta será violenta, fuerte, cuando menos te lo imaginas. Preparen las cajas de muerto. Les alerta el gobierno de Irán a los estadounidenses. Los misiles alcanzan hasta 5.000 kilómetros y los submarinos pueden torpedear a los portaaviones de Estados Unidos. Todo está listo. La ley también. Irán promulga una ley en la que la muerte de los soldados de Estados Unidos es una obligación. Los considera terroristas. Soy Roberto de la Madrid y desde aquí, donde el reloj late tic-tac, 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 cada vez más fuerte y cada vez de más suspenso. Desde aquí, a donde Trump amenazó con lanzar misiles, desde Irán, detrás de la mesa. Terroristas. El Parlamento de Irán ratificó que de ahora en adelante, además del Comando Central de los Estados Unidos en oeste de Asia, todos los comandantes, tropas y afiliados militares de Estados Unidos son terroristas, contra los que además hay que luchar. Estados Unidos. El máximo comandante del cuerpo de aviones de la Revolución Islámica promete que la deuda de sangre será saldada con sangre, sangre de Estados Unidos. اما یک انتقام دینی در یک لحظه، یک انتقام دینی راهبردی جغرافیای بسیار در طول زمان هم با تاثیرات تعیین کننده که مطمئنا به حضور آمریکا در این منطقه خاتمه خواهد داد. En el funeral regresarán en ataúdes, afirmó. Estados Unidos viola más leyes internacionales. Niega el visado al ministro de Exteriores de Irán para que no pueda asistir a una reunión de la ONU en Nueva York. ¿De qué tendrá miedo Washington? Alemania apoya la acción terrorista de Estados Unidos. Dice que los estadounidenses respondan a las provocaciones de Irán. Alemania también mostró su verdadera cara. Intereses económicos primero. Pero Israel se esconde. Es cosa de Estados Unidos, afirma el primer ministro israelí. Entre tanto, en Kerman, la ciudad natal del teniente general Qasem Soleimani, le dan un último adiós. El número de los que acudieron para despedir a su héroe se cuenta por millones. Qasem Soleimani se fue, pero solo para eternizarse como leyenda. Solo como un misil, así mucha gente espera, tanto en Irán como fuera de Irán, que pueda pasar esto. Y yo le agradezco verdaderamente demasiado todos los comentarios y sus grandes preocupaciones a través de Twitter, a través de Facebook, a través de YouTube, por el bienestar del equipo de Detrás de la Razón, por el bienestar de un servidor. No se preocupen, aquí estamos, no nos da miedo, estamos para servir, estamos para informar y ojalá que no pase nada. Muchísimas gracias. Vamos directamente con nuestros invitados, invitados de lujo, muy expertos, cada quien en su área. Eurico Campano, analista internacional en Madrid, periodista de muchas batallas. Iñaki Gil de San Vicente, analista internacional, el maestro Iñaki. Gracias allá en San Sebastián. Eurico, comienzo contigo. Buenas noches a los dos aquí.
en el Parlamento de Irán. El Parlamento de Irán, Eurico, aprueba la ley que declara que todos los soldados militares, todo lo que tenga que ver con el ejército de Estados Unidos y todo el ejército de Estados Unidos, son terroristas y que es un deber combatirlos. A ver, ¿qué significa esto? ¿Cuál es tu lectura? Bueno, es la reacción. Muy buenas noches, Roberto. Iñaki también, un placer, un gusto coincidir con Iñaki como siempre, y un gusto también una vez más acudir al programa, Roberto, aunque sean circunstancias tan dramáticas y tan inciertas, sobre todo, y tan preocupantes como las que atravesamos. Es lógico que el Parlamento iraní adopte resoluciones de este tipo. Esto es lo menos que podrían esperar los Estados Unidos y la comunidad internacional después de un auténtico acto de guerra, que en mi opinión lo es, aunque hay todo un debate en los Estados Unidos de carácter jurídico acerca de si esto ha sido un acto de guerra o no. ¿Cómo será que incluso los demócratas en el Senado ya han levantado la voz contra Trump de una forma muy ruidosa en ese sentido? La pregunta para mí no es tanto ya si Irán va a responder a la provocación norteamericana, sino cuándo, cómo, dónde y en qué manera lo hará. Sobre todo cuando, por parte no ya de la oposición política norteamericana, sino de su propio mando, de su propio mando militar y también político. Hemos asistido a unas confusas declaraciones del responsable de defensa norteamericano. Pues primero piden dinero a los iraquíes para irse de allí, puesto que esas bases, según Trump, han costado mucho dinero el ponerlas en marcha, y además ya lo estaban cuando él llegó a la Casa Blanca, y después filtran o alguien le da al Enter de forma indebida, ¿no? Porque a veces los correos electrónicos, o vaya usted a saber de qué manera, una carta en la que reconocen que se van a retirar, y fuentes militares además confirman al Washington Post que esa carta es real, que no es un fake, que no es una invención, aunque luego, insisto, un responsable de defensa lo desmienta. El debate jurídico, no solamente en los Estados Unidos, sino en toda la comunidad internacional, es fuerte. De poco vale que potencias como Alemania, la Unión Europea, por cierto, creo que no se ha pronunciado todavía y debería haberlo hecho, como Unión Europea al respecto, diga lo que digan, es un acto claramente de guerra. Y ahora el escenario es muy incierto, vuelvo a repetir, la pregunta es cómo, dónde y de qué manera atacará Irán, que es cierto que tiene una potencia militar inferior a la de Estados Unidos, pero mucho cuidado, y esto, como hay vida inteligente, todavía creo, la Casa Blanca lo sabe perfectamente, en un escenario ya de guerra asimétrica como en el que estamos instalados en este siglo XXI, Irán tiene muchísimas formas de volver loco a los Estados Unidos, no ya con ese lenguaje diplomático que es lógico, por otra parte, más o menos incendiario, de las cajas de muerto, de las cajas de madera, sino simplemente pues con ciberataques o utilizando los recursos que el propio general Soleimani pues había tejido inteligentemente como el gran estratega y el gran militar que era, a través, bueno, pues de milicias afines, Hezbollah en el Líbano, incluso los hutíes de Yemen, que digamos actuarían en todos los países de la zona con una especie de entente cordial, todos a una, contra lo que consideran ya un enemigo abierto y declarado después, insisto, de este acto de guerra. Gracias, Eurico. Y aquí, ¿qué significado o qué riesgo tiene esta ley para las tropas de Estados Unidos? Son terroristas y hay que combatirlos. Como bien ha explicado Eurico, nombre visigodo y germánico, por cierto, muy bonito, aparte de la explicación y aparte de la respuesta iraní, tiene un impacto que va más allá de lo estrictamente concerniente al conflicto en Oriente Medio. Es una de las pocas veces que a nivel mundial una potencia, de una de las pocas veces que yo tengo la memoria, que una potencia media se atreve a plantear directamente con Occidente, con la cultura dominante en Occidente, algo tan central en la cultura occidental de terrorismo, de derecho a la defensa, de derecho, digamos, de deslegitimación del contrario y de planteamiento de una concepción ética y política, que este es el debate en el fondo en estos momentos de esta cuestión concreta, ¿no? El concepto de terrorismo, que se puede interpretar de muchísimas formas, ha sido monopolizado por Occidente. En los países del tercer mundo las resistencias se hacían sin entrar a ese debate, simplemente explicando lo que reconoce
reconoce y asume y defiende el preámbulo, el preámbulo de la Carta de los Derechos Humanos, donde dice que existe el derecho a la rebelión contra la injusticia, ¿no? Derecho sacrosanto, derecho inviolable a la rebelión contra la injusticia, mientras no, una vez que no queden otros remedios, otros medios y otros sistemas de defender la justicia por el agredido, ¿no? Pero que yo recuerdo es la primera vez en mucho tiempo, si no es la primera general, en la cual ya desde la cultura no occidental se plantea este debate en profundidad. Para muchos pueblos del mundo esto habrá sido un aldabonazo. Para muchos intelectuales del mundo esto habrá sido un toque de atención. Para muchos comentaristas que en los periódicos, en las universidades, en las redacciones informativas, etcétera, no se atreven a decir lo que piensan porque son medios, digamos, controlados por el capital, que alguien plantee que los Estados Unidos es un país terrorista, lleva más allá de las propias críticas que se han hecho en la izquierda europea, ¿no? Y esto es un impacto de largo alcance. Hay que retroceder como mínimo a las declaraciones de La Habana, a las declaraciones de Argel y a la revista Tricontinental para encontrar, esto fue todo en los años 60 y comienzos de los 70, para encontrar un enfrentamiento tan frontal contra la legitimidad occidental de aplastar a cualquier pueblo en el mundo simplemente porque le apeteciera. Yo creo que estamos en una situación en la cual, de por medio, hay que tener en cuenta los efectos de la crisis de la tercera gran depresión de 2007, lo mismo que hay que tener en cuenta los efectos de la crisis de los años 60, finales de los 60, la crisis del petróleo en el 73, etcétera, etcétera, para comprender el impacto de aquellas declaraciones. Y por tanto estamos ante un comienzo o ante un salto en una pugna que va más allá de lo estrictamente político. Para concluir esta cuestión, que creo que sí merece ser tocada, hay otro componente en esto, que es la advertencia de Donald Trump de que en las 52 ciudades, centros industriales, centros científicos, que tiene proyectado aplastar con bombardeos, acaba de trasladar B-52 a la base británica en Diego García, en el Océano Índico, para bombardear directamente Irán, no solamente va a destruir 52 centros económicos, científicos, aunque creo que sí merece ser tocada, hay otro componente en esto, que es la advertencia de Donald Trump de que en las 52 ciudades, centros industriales, centros científicos, que tiene proyectado aplastar con bombardeos, acaba de trasladar B-52 a la base británica en Diego García, en el Océano Índico, para bombardear directamente Irán, no solamente va a destruir 52 centros económicos, científicos, etcétera, sino ha advertido directamente que quiere destruir centros de la cultura iraní, de la cultura persa profunda, de centros que muchos de ellos pertenecen al patrimonio cultural de la humanidad, como hay centros que pertenecen al patrimonio cultural de la humanidad en Irak, expoliados y que hoy están en museos privados del gran capital norteamericano, como pertenecían en Afganistán, cuando los talibanes destrozaron un montón de cosas, como existían también en Siria, ¿no? Este ataque directo, esta advertencia de que va a atacar al patrimonio cultural, no solamente persa, que es humano en sí, por la tremenda historia de Persia, sino, y no solamente iraní, sino a una reivindicación básica, que es el arte, la cultura, lo que la humanidad ha ido almacenando con mucho sufrimiento, se une a lo anterior. Por una parte, Europa, Norteamérica, Occidente, piensa que puede aplastar a cualquier país del mundo tildándolo de terrorista, y frente a eso surge una acusación de rebote contraria, ¿no? Y a la vez, de por medio está
la amenaza de destruir centros culturales de un valor incalculable, porque el arte no tiene valor, pero no tiene precio, el arte tiene valor, pero no tiene precio, de un precio incalculable, y frente a eso, la resistencia del pueblo iraní, del pueblo iraquí, en general, de toda la cultura humana. Yo creo que estos dos factores, insisto, tenemos que tenerlos en consideración, porque en estos momentos, y concluyo, en estos momentos no solamente estamos asistiendo a guerras de destrucción material, estamos asistiendo a guerras de destrucción socioecológica y, por ejemplo, la escabechina que están haciendo las empresas europeas en Centroáfrica, destruyendo cultura anterior a la llegada de los occidentales a Centroáfrica simplemente para instalar minas de extracción de coltán, ¿no? Esto es realmente un crimen. El pueblo iraní se ha sublevado contra esto y desde luego marca un hito en cómo la humanidad se está rebelando para defender valores fundamentales. Bien, gracias Iñaki. Excelentes las dos exposiciones, Eurico. Regreso contigo. A ver, el líder y el presidente de Irán prometieron que habrá una respuesta militar contundente contra Estados Unidos. Esto tiene nerviosos a Estados Unidos, al mundo, y hasta mi madre está nerviosa, ¿no? Y todos ahí porque no saben qué va a pasar. Yo te pregunto, ¿por qué se está tardando en dar esa respuesta? ¿Y qué pasaría si no contestan? ¿O qué pasaría si contestan de tal o cual forma? Si me das tu análisis de las diferentes opciones que... Yo creo que sí va a haber una respuesta, Roberto. Es lamentablemente mi visión personal como analista. Yo creo que esa respuesta, en cualquier caso, se producirá no mañana ni pasado. Vuelvo a repetir un poco una de las ideas fuerza que yo trataba de transmitir, porque realmente lo creo así en mi exposición inicial. La pregunta no es si va a haber respuesta o no. En mi opinión, sí la va a haber. No contemplo otro escenario. Otra cosa es qué tipo de respuesta sea, cuál sea su gradación y, como decía, el dónde, el cómo y el cuándo. Irán va a intentar la vía diplomática. Ya lamentablemente ya no estamos en esa fase, ya hemos pasado una fase posterior a una segunda fase o una tercera fase, en función de qué segmento temporal cojamos dentro de lo que sería el inicio de esta gravísima crisis que estamos atravesando. Irán lo que sí va a hacer es estirar al máximo esos plazos, esos segmentos, para calcular o intentar evitar comprobar si los Estados Unidos dan un paso atrás, porque también se percibe debilidad, no solamente por parte de Irán, sino por parte de las potencias, incluso occidentales, que pueden ser aliadas en los Estados Unidos, no digo ya de los analistas internacionales y de la opinión pública del mundo entero, de la opinión pública del globo. Se percibe cierta debilidad en tanto en cuanto debilidad siempre surge de la confusión, y hay confusión en Estados Unidos, hay confusión en la Casa Blanca. Yo he expuesto mil veces en esta mesa que no hay una administración Trump, hay por lo menos dos administraciones. Hay una administración, digamos, más sensata desde el primer año de gobierno del actual presidente norteamericano, lo consideramos así, y por supuesto luego está, lógicamente, el lógico conflicto político entre demócratas y republicanos. No todos los republicanos ven con buenos ojos este lío en el que nos ha metido Donald Trump, además de una forma gratuita e innecesaria, de la misma manera que la práctica totalidad de los demócratas, ya reflejado antes las declaraciones del portavoz demócrata en el Senado, están absolutamente aterrados. Incluso ellos van con anterioridad a la orden del ataque que asesinó de una forma vil, en lo que, insisto, es una violación de la soberanía de Irak y un claro acto terrorista, al general Soleimani, sino a la propia legalidad. Como bien decía Iñaki, que definía estupendamente el concepto de terrorismo, lo que pasa es que lamentablemente me temo que no es tan sencillo, porque la propia ONU en décadas, en 70 años, ¿no?, ha sido incapaz de ponerse de acuerdo en una definición de terrorismo, y se suele atender a los códigos penales de cada uno de los países, y ahí entramos en una selva jurídico, política y social también, pues absolutamente intrincada y muy difícil de desentrañar. Creo que Irán, por responder a tu pregunta, Roberto, y cerrar ya el círculo de esta segunda intervención, va a intentar apurar al máximo todos esos plazos, porque es consciente de su debilidad militar. Ahora, que no le siga poniendo Estados Unidos con una dialéctica diplomática cada vez de más grueso calibre y con hechos consumados. Es decir, porque si se han atrevido a asesinar en la práctica el número 2 del régimen iraní, vamos a dejarnos de tonterías, porque Soleimani
era muchísimo más que un héroe, por supuesto, era muchísimo más que una leyenda en vida, era muchísimo más que el comandante jefe, era el número dos, de facto, o así lo percibimos desde los países occidentales del régimen, aparte de un gran cerebro político y estratega militar. ¿Qué más no se pueden atrever a hacer? Entonces, que a Irán no le obliguen a acelerar ese proceso de respuesta. Mientras tanto, tratará de ganar tiempo, pero vuelvo a insistir, mucho cuidado, porque aunque desde un punto de vista militar, analizado en términos puramente convencionales, Irán sea inferior a Estados Unidos o incluso a Arabia Saudí, que con los balances en la mano dedica muchísimo más dinero que Irán a su defensa, pero en una guerra asimétrica, en un mundo como es en el que estamos instalados, los Estados Unidos y sus aliados tendrían muchísimo que perder si esto, digamos, ya deviniera o explosionara en un conflicto absolutamente abierto, informáticamente. Bueno, pues con acciones lógicamente selectivas, no ya sobre el terreno de Oriente Medio, como bien se decía antes, o de Oriente Próximo, mejor dicho, en castellano, en español, sino, bueno, pues desde un punto de vista de cualquier punto que podamos considerar, porque son decenas o cientos de miles de combatientes dispuestos a no quedarse de brazos cruzados, lógicamente, y sobre todo cuando además se producen, y no es un tema baladí, me ha gustado que Iñaki introdujera ese argumento, y quiero incidir en él, cuando se procede también, por parte en este caso de las potencias occidentales, a tratar de destruir algo tan valioso, probablemente lo más valioso que tiene un pueblo, que es su historia, su legado cultural, su patrimonio cultural. Claro que es incalculable, no tiene precio, pero tiene un valor tremendo, como decían los clásicos en nuestra lengua, solamente un necio puede confundir valor y precio. Pues esto tiene un valor incalculable, porque además es atentar contra la esencia de los pueblos, que no olvidemos, es lo que al final nos mantiene vivos de generación en generación. Por tanto, Irán intentará apurar los plazos lo que pueda, pero creo que lamentablemente ya solo es una cuestión de tiempo. Roberto, no contemplo otro escenario, me gustaría decir otra cosa. Bien, por eso empecé con el tic-tac, tic-tac. Iñaki, el hecho que se tarden en responder, claro, ¿qué tanto perjudica o beneficia a Irán y a Estados Unidos? Perjudica o beneficia, por favor, dame tu análisis de las diferentes alternativas. Eso es uno. Y dos, los soldados de Estados Unidos saldrán en ataúd, dijo el gobierno de Irán, dijo Nasrallah. ¿Esto es mera retórica o es en serio? Bueno, son dos preguntas en una, es un poco una especie de trampa, pero bueno, vamos a ver. La primera, ¿cuánto tiempo? Todo depende. El tiempo es un problema político, no solamente económico. El tiempo es un arma política y es un arma también de guerra militar, ¿no? La que podremos extendernos larguísimamente sobre los grandes estrategas militares, cómo utilizan el tiempo, ¿no? Uno de los grandes errores de las invasiones europeo-occidentales contra Europa del Este ha sido desconocer el valor militar y político del tiempo en las grandes guerras, ¿no? El tiempo es un arma política y militar, y por tanto Irán sabrá administrar el tiempo conforme le convenga, ¿no? Sobre todo teniendo en cuenta la situación política y económica dentro de Estados Unidos, ¿no? La política, no solamente el impeachment, no solamente, como se ha explicado antes, los problemas internos, las tensiones internas agudizadas que tienen las próximas elecciones, sino también socioeconómica, ¿no? El empobrecimiento, el panorama de que no, la deuda ingente, inmensa, impagable que tiene Estados Unidos, que ha fracasado totalmente Donald Trump en intentar reducirla. Bueno, podríamos extenderlo largo y tendido, ¿no? Pero también hay una concepción aquí del tiempo que tiene algo que ver con lo que he comentado al principio, ¿no? Y que es el tiempo a escala mundial, en este contexto, en estos momentos. Porque el asesinato de Soleimani no es un asesinato solo en Oriente Medio. Hay que tener en cuenta una cosa muy clara, ¿no? Que no la he observado yo apenas en ningún sitio, ¿no? Pocos días antes del asesinato de este responsable, de este líder,
Irán, China y Rusia habían hecho ejercicios navales en un área que entre una razón y otra, según qué estadísticas cogemos, pues controla prácticamente el 40% del tráfico de energía del mundo, ¿no? De energía del crudo, del gas y otras muchas más mercancías, ¿no? Esto es un factor que no hemos tenido en cuenta y apenas se tiene en cuenta para analizar, ¿no? Ejercicios militares navales entre Irán, China y Rusia en la zona de Hormuz, ¿no? Y en la zona de Adén, ¿no? Esto impacta mucho para Estados Unidos, ¿no? Y yo creo que tiene alguna razón, pero alguna razón en el asesinato de este líder con estos ejercicios militares. Pero lo que quiero analizar dentro de esta problemática del tiempo es precisamente que estos ejercicios militares ya son más extensos que los que corresponden al área, porque afectan prácticamente a todo el conjunto del panorama mundial, Y si Irán tiene una concepción, que es muy probable que la tenga, porque está demostrando, entre otras cosas, tiene una diplomacia que como mínimo se remonta a 3.000 años, la diplomacia norteamericana no llega a 200 y pico, o sea, 300 años y va de error en error, esa diplomacia le lleva a extender, por ejemplo, lo que comentaba yo de la acusación de terrorismo a Estados Unidos, la defensa de la cultura, a extenderla a la solidaridad con otros pueblos musulmanes de África y Asia, a la solidaridad entre pueblos hermanos en América Latina, la solidaridad con los movimientos musulmanes en los Estados Unidos y en Europa, por ejemplo, ¿no? Independientemente de que sea o no un interés de defensa armada o no, hay un interés político de solidaridad religioso-cultural, un interés de defensa de derechos básicos, etcétera, en todo el mundo en estos momentos, ¿no? Irán tiene ahí un foco de intervención que hace mucho daño a Estados Unidos. Muchísimo daño a Estados Unidos y a Europa. Y eso es un sistema de defensa que tiene Irán. Yo creo que lo habrán pensado. O sea, a mí, que soy muy torpe en estas cuestiones, se me ha ocurrido, yo estoy seguro que a una potencia que lleva 3.000 años sobreviviendo en un lugar geoestratégico vital para el desarrollo de la cultura humana, pues prácticamente se le habrá ocurrido mucho antes que a mí, ¿no? Por ejemplo, las relaciones de Irán con Venezuela, las relaciones de Irán con muchos países de América Latina, las relaciones que Irán puede mantener en estos momentos en Centroáfrica o en Oriente Medio o en el norte de África, ¿no? O en otras zonas, por ejemplo, con respecto al sur de Rusia o a la zona musulmana de China, etcétera, ¿no? Son aspectos políticos, económicos, etcétera, que en Estados Unidos y Occidente temen profundamente. Y la segunda razón... Espera, perdóname, Iñaki. Yo lo recuerdo a usted, no a ti, Iñaki, yo lo recuerdo a usted que si no puede ver este programa, si por favor, señor director, me puede poner esa cámara. Perfecto. Le recuerdo a usted que si no puede ver este programa en la redifusión, o sea, la continuación, no se preocupe, a partir de aquí cortamos, pero en YouTube puede ver la segunda parte y ahí nos estamos viendo. Muchas gracias. Todas las mañanas me despierto pensando en una sola cosa: ¿cómo entender las noticias? Seguimos, Iñaki, perdóname que te haya molestado. La de los ataúdes es muy importante, por favor. Sí, la de los ataúdes exactamente sucede lo mismo, ¿no? Los ataúdes tienen por qué estar llenos de soldados imperialistas muertos por ser terroristas, ¿no? Y en Arabia Saudí tienen que estar, están, de hecho, esa es la simbología de la pregunta, la carga política de la pregunta, ¿no? Y eso puede darse en cualquier país, en cualquier circunstancia, ¿no? Por eso he empezado hablando de los años 60 y 70, cuando floreció en todo el mundo, desde la reunión de Cancún hasta otra serie de reuniones, donde movimientos islámicos, movimientos del tercer mundo, movimientos de países de liberación, movimientos de no alineados, etcétera, elaboraron una línea estratégica que no caía ni en las pretensiones de manipulación de los Estados Unidos, ni por circunstancias
circunstancias se acercaba a las líneas de la URSS y de China, sino que mantenían una línea propia, una línea de, ¿no? Yo creo que también puede venir por ahí una circunstancia y que se esté gestando a nivel mundial, se esté gestando una dinámica de resistencia, lo que en otro día hablábamos de la simbología de la nube de avispas o la nube de mosquitos que atacan al elefante hasta obligarle a retroceder. Se está gestando en el mundo una coordinación de resistencias en ese sentido, ¿no? En ese sentido, los ataúdes con carga humana, con cultura imperialista, con ética de destrozarlo, con la ética del dinero capitalista, con la ética del individualismo capitalista, esos ataúdes pueden empezar a aparecer por todo el mundo en muchísimos sitios, ¿no? ¿Por qué? Porque nuestra concepción clásica de la guerra es válida para unas áreas muy concretas, sin embargo, en este contexto, lo que se está librando, insisto en este factor, es una guerra ya que abarca la totalidad. Entonces, es tan importante que el ataúd lleve dentro a un torturador de la CIA, que lo han detenido, que lo han sometido a juicio popular, etcétera, y que ha aprendido todas las técnicas de tortura en Estados Unidos de los especialistas franceses, como históricamente ha desarrollado, que aprendieron de los nazis y lo aplicaron en Argelia contra los musulmanes en Argelia en el proceso de liberación, y luego lo llevaron a Estados Unidos para enseñar a los estadounidenses, a los brasileños, a los sudamericanos cómo se tenía que torturar. Ahí puede ir un ataúd, pero también puede ir un ataúd cuando se logra cerrar, por ejemplo, una universidad que propone y que expande la ideología positivista del criterio norteamericano de máxima rentabilidad, destruyendo la naturaleza, ¿no? Yo creo que en este momento sí se está produciendo ese avance para darse cuenta que la resistencia del imperialismo debe hacerse en la totalidad de puntos de agresión imperialista. Por eso insistía en el valor ético y político de declarar a los Estados Unidos potencia terrorista y en el valor de defensa de la acumulación del excedente cultural de la humanidad, ¿no? Pero terminando con un punto, con la cuestión de los ataúdes, ¿no? Incluso si llegara un momento en el cual los ataúdes llevaran en su interior torturadores de la CIA o agentes comprados y traidores a sus pueblos o empresarios, por ejemplo, hay que decir que desde luego Irak ha reconocido, ha dicho que ella no es responsable del bombardeo de la estación de la base norteamericana K1 y que la muerte del empresario, del mercenario norteamericano, no fue debido a un ataque iraní. Eso precisamente es un ataúd de verdad que va directamente contra las mentiras norteamericanas, ¿no? Que haya un ataúd ahí con un empresario mercenario norteamericano no realizado por Irak, vete a saber quién lo ha realizado. Esa es una forma de resistencia de los pueblos en estos momentos. Tenemos que empezar a pensar la complejidad de esos factores para que no sea el imperialismo la que la vuelva contra nosotros. Bien. Al ver los funerales, Eric Eurico, los analistas internacionales y los asesores de inteligencia de Donald Trump habrán entendido, habrán anticipado el izamiento de la bandera esta roja musulmana en Irán, que indica deuda de sangre y vengar al muerto, es decir, habrá venganza sí o sí por convicción moral y obligación espiritual. ¿La inteligencia de Estados Unidos habrá podido entender eso? Yo creo que sí, lo han entendido. El problema es, como históricamente en otros muchos casos, donde al final la inteligencia, no solamente norteamericana, sino occidental, cualquier servicio de inteligencia comete fallos, ha fallado, es en aplicar el remedio a las enfermedades. El diagnóstico es relativamente sencillo, que todos lo comprendamos. Otra cosa es que acertemos con la medicación adecuada o con el tratamiento preventivo, ¿no? Ya que en las últimas décadas estamos, afortunadamente, para liberarnos de gasto farmacéutico también, ¿no? Que no estaría mal. Estamos más incidiendo en esa medicina preventiva. Estoy buscando un símil, pero... Déjame complementar la pregunta para aprovechar el tiempo. Lo que pasa es que lo estoy preguntando porque al ver todas estas manifestaciones de apoyo donde hay millones de personas, expertos dicen que pues a Trump le salió todo al revés por asesinar al general Soleimani, y ahora que Irán está consiguiendo todos los objetivos, apoyo interno dentro de su gobierno, provocación que el Parlamento iraquí votara para sacar a las tropas de Estados Unidos, y afectó la cooperación y amistad entre Estados Unidos y varios países de la región, porque los analistas, antes de asesinar
al comandante, al general Soleimani, no previeron la cuestión espiritual religiosa del martirio, la concepción del martirio, en donde el martirio, más que una tragedia, es una fiesta y es alegría, porque para ellos significa que Dios los ha recogido y se ha iluminado. Quizá eso no entendieron, y entonces pues ahora salió todo al revés. ¿Qué me, ahora sí, ya te hice completa la pregunta? Claro, es decir, probablemente parte de los analistas no hayan entendido eso que tú señalas acertadamente. Yo quiero pensar, vuelvo a repetir, en este caso los servicios de inteligencia, que sea evidente vigente, y hay gente que conoce perfectamente esa fibra, ese sentimiento, que considera que no solamente sea una fiesta dentro de esa mentalidad y de ese alma que tú has explicado extraordinariamente bien, sino que además lo que han hecho es convertirle en inmortal. Antes era un héroe, ahora es una leyenda. Y eso es lo que efectivamente a lo mejor parte de los analistas no hayan comprendido, y otros probablemente sí, y hayan emitido sus informes correspondientes, pero no hayan sido escuchados o leídos con la suficiente atención. Y lo que desde luego, como siempre ocurre, y por eso iba a que es mucho más fácil hacer el diagnóstico que acertar en el tratamiento, lo que probablemente no han previsto es A, la rapidez de la respuesta, B, la contundencia que puede llegar a tener esa respuesta, complementando lo que ha dicho extraordinariamente, lo que ha explicado extraordinariamente bien. Y no hace falta tomar partido y pronunciarse sobre si esto nos parece mejor, peor, medio pensionista. No, es que realmente contra hechos ya no valen opiniones. Y dentro de esa guerra, por eso yo insisto tanto en el concepto transversal del conflicto en el que estamos envueltos, y en ese concepto de guerra asimétrica. Claro que un ataúd puede ser el de un soldado, el de un marín norteamericano que vuelva a Oklahoma o a Pensilvania o a donde sea, como puede ser el de un empresario dentro de cualquier país limítrofe con Irán, no necesariamente Irán, o puede ser, cualquier suceso que pueda ocurrir en París, o en Múnich, o en Düsseldorf, o en una capital europea. Eso es lo que debería de preocupar sobre todo a los Estados Unidos y a todas las potencias occidentales, empezando por Alemania. Está ahora repasando declaraciones del ministro de Defensa alemán, porque claro, ellos por un lado tienen que apoyar a su tradicional aliado, pero por otro lado saben perfectamente las consecuencias de lo que se puede venir encima. Eso es lo que tiene que preocupar, porque es completamente imprevisible. Es decir, ¿dónde puede venir la respuesta al asesinato del general Soleimani? ¿Por dónde puede llegar? ¿Por un ataque informático que pueda cegar completamente las comunicaciones de una ciudad? Por un atentado indiscriminado, por una acción concreta contra una persona, como señalaba Iñaki, de un determinado servicio de inteligencia, o contra un empresario que sea considerado en ese aspecto un enemigo del pueblo. Eso es que es absolutamente imposible de prever. Y ese trazo más fino de las consecuencias de los actos absolutamente, aparte de ilegales y que violentan la legalidad internacional, escudándose en una presunta respuesta al terrorismo o a actos terroristas o a planes terroristas, lo que yerran, como siempre, es en calibrar el calado de las consecuencias que pueden tener esos actos. Por tanto, yo creo que Donald Trump debería de ser mucho menos previsible, menos alocado en sus respuestas. No olvidemos que está en año electoral. Es que, claro, el otro día leía en alguna red social, cómo no, ya ni un presidente norteamericano sin su guerra, ¿no? Pues esto parece una maldita fatalidad y un maldito destino, pero es que es así. Analicemos la estadía del 90%, a lo mejor hay alguno, hablo de memoria, pero podríamos ir explicando uno por uno, que ya, lamentablemente, tenemos unos años. Yo creo que no hay ni un solo presidente norteamericano sin su guerra, y además en el último año. ¿Pero realmente le merece la pena esto a Donald Trump? ¿Realmente es tan popular como él piensa y puede arrasar, como indican algunos sondeos recientes a los que hemos tenido acceso y que se han publicado en la prensa internacional, no solamente norteamericana, sino europea en este caso, ¿no? ¿Realmente le sale tan rentable? ¿Realmente le interesa generar un conflicto político, amén de los que ya tiene, acerca de sus alocadas decisiones e ilegales decisiones en materia de política internacional con respecto a parte de miembros de su propio partido y al Partido Demócrata, que le pueden dar mucha guerra? No olvidemos que, aunque esté condenado a decaer, pero está sometido a un proceso de impeachment, pocas bromas, y solamente tres presidentes norteamericanos en la historia de los Estados Unidos se han visto en tal situación, con lo cual ya su hoja de servicios, como decíamos en un reciente programa, está manchada indeleblemente, y bueno, eso pesará como el mármol por los siglos de los siglos.
se vuelva a su residencia privada y deje la Casa Blanca, o una vez incluso fallezca durante décadas o durante siglos. Entonces, por encima de los análisis de inteligencia, y cierro con esto, se supone que la responsabilidad de un líder mundial, de un mandatario, debe estar también en ser mesurado en sus decisiones y en sus respuestas. Aquí tuvimos un presidente del gobierno, del cual guardamos un excelente recuerdo, que siempre, y cierro con esta frase, explicaba el poder, la esencia misma del poder, de la siguiente manera: era Felipe González. Y decía: tú puedes tener cientos de analistas, miles de analistas y de consejeros, puedes tener acceso a decenas, a cientos, a miles de papeles de los servicios de inteligencia, tantos como puedas leer, y formarte un juicio, porque además a los líderes se les entrena precisamente para procesar datos y en función de ellos, bueno, pues extraer una serie de conclusiones y a partir de ahí determinar sus decisiones. Pero al final, el último teléfono que suena es el tuyo. Y la última decisión y la última firma o el último placet, la última luz verde, es la tuya. Por tanto, yo no sé, me pregunto algunas veces si Donald Trump realmente tiene bien interiorizado ese concepto de lo que es el ejercicio del poder. Muchas gracias, Eurico. Iñaki, y esta pregunta se la agradezco a Alexander Nagy. Un saludo a Alexander, allá está Colombia. A ver, ¿hay probabilidad de que Estados Unidos haya sido engañado y que cuando se ha muerto algún soldado estadounidense o ha caído un misil o lo que sea, quien lo haya hecho, quien lo haya asesinado, haya sido Israel? Días antes, ¿a qué me va a decir? Oye, pues este ya la conspiración, ¿no? Días antes del ataque terrorista en Nueva York, del 11S, de las Torres Gemelas, desde entonces, la Escuela de Estudios Militares Avanzados del propio Ejército de Estados Unidos advertía que el Mossad, o sea, el Servicio de Inteligencia de Israel, así lo describe: es un comodín despiadado y astuto, tiene capacidad para atacar a las fuerzas de Estados Unidos y hacer que parezca un acto palestino o árabe o lo que sea. Iñaki. Sí, puede ocurrir eso, puede ocurrir, pero yo creo que eso que puede ocurrir muy probablemente tenga también conexión con algunos de los instrumentos de la inteligencia dentro de los Estados Unidos. Yo pienso que Mossad y el resto de aparatos israelitas que están ramificados entre empresas, entre universidades, entre periódicos, entre embajadas, en organizaciones, digamos, de asistencia social, en organizaciones religiosas y culturales, etcétera, también está permeado por los servicios de inteligencia norteamericanos, ¿no? Es una simbiosis mutuamente productiva entre unos y otros, ¿no? Donde muchas veces el receptor es también el que se beneficia, y viceversa, ¿no? Yo creo que de existir esto sí sería una relación mutua entre los servicios norteamericanos, entre algunos de los servicios norteamericanos y el Mossad y viceversa, ¿no? No creo que en estos momentos ya de compenetración hasta lo más profundo entre Israel y los Estados Unidos haya una oficina que sea impenetrable. Son demasiados años de trabajar conjuntamente, son demasiados años de hacerse favores conjuntamente, ¿no? Y son demasiados años de intentar imponer a muchos enemigos a la vez una sola doctrina, ¿no? Una sola doctrina. Y eso obliga a que tarde o temprano el roce hace cariño, por decirlo de alguna forma, ¿no? Y eso va penetrando, ¿no? Si es posible que dentro de los servicios norteamericanos, por cómo es la política norteamericana, haya celos, haya intrigas entre los servicios, hay prácticamente en todos los estados intrigas entre los servicios, celos, etcétera, que se racaneen la información, que tarden en pasarla, que la pasen con contagotas o la pasen, digamos, no al completo, ¿no? Esto también es posible, ¿no? Pero yo creo que lo más probable es lo que decía al principio, que haya verdaderas oficinas oscuras, sótanos invisibles, y esto no es ni conspiranoico ni nada, es la realidad. Hace muchos años yo compré en Cuba un libro muy bueno de un historiador sobre cómo funcionaban
¿Cómo era la guerra secreta? Pues prácticamente desde que surgió el primer Estado absolutista europeo, ¿no? Eran dos tomos realmente impresionantes de cómo no se podía separar la penetración de los servicios secretos desde el siglo XVI en adelante, ¿no? Aplicando esas lecciones ahora, yo creo que realmente los servicios secretos se están constituyendo como un poder en la sombra. Se hablaba de la prensa como el cuarto poder. Hay que empezar a hablar de los servicios secretos no como el cuarto poder. La prensa no es un cuarto poder, es un poder delegado. Sin embargo, los servicios secretos sí se están constituyendo como un cuarto poder porque tienen capacidad de funcionar bastantes veces por encima de sus propios estados y establecer alianzas con otros servicios secretos de otros estados, ¿no? Amparándose en la oficialidad del secreto de las cuentas opacas de la omertá que rige en ese mundo, ¿no? Sí. Yo pienso que esta posibilidad es muy fuerte. Bien, y esto explica entonces que pues obviamente el Mossad o Israel sabía de este, o si no es que cooperó, y además la explicación que da es muy chistosa de Netanyahu, que dice, no, yo no, fueron ellos los estadounidenses, ¿no? Sin embargo, el día que sucedió se regresó corriendo de Grecia para alertar a todos, diciendo que estarían en alerta máxima todas las embajadas de Israel, lo cual es así como explicación o pedida, ya se sabe el refrán. Bien, vamos a la evidencia y ojalá les pida un minuto para cada respuesta porque hay muchas más y ya se nos va a acabar el programa. Eurico, Trump afirma que Soleimani era un asesino que preparaba ataques a la embajada, por eso lo mandó matar, y que organizaba redes de atentados, lo acusa de muchas cosas, incluso se le acusa de contactar al cártel de los Zetas de México para cometer actos terroristas. Los demócratas están luchando para desclasificar la evidencia que la muestre. ¿Tú crees que logren desclasificarla? ¿Qué va? No van a lograr desclasificar nada. A mí me hacen gracia esas referencias a los cárteles de narcotráfico. En este caso, podía haber dicho colombianos o podía haber dicho mexicanos, que es lo que ha dicho. Tú conoces, en fin, mejor que nadie, México. Y esto te hará sonreír sin ninguna duda, porque, bueno, pues los que hemos conocido algo también de esas relaciones, sabemos que si con alguna administración, con algún estado, con algún gobierno tienen relación los cárteles más poderosos del narcotráfico, no mexicanos, sino de todo el mundo mundial, es con la administración norteamericana. Hombre, por Dios, ¿de qué estamos hablando? Por tanto, suena un poco chistoso, como tú aplicabas antes, hace unos minutos, ese calificativo, suena un poco chistoso que Donald Trump diga esto. Donald Trump se tiene que justificar. Donald Trump, vuelvo a repetir, que esto, a muchos de los que nos estén viendo o escuchando, dirán, bueno, si a Donald Trump la ley le importa una higa, con perdón, hablando en un término coloquial castellano, no, porque si no, no habría ordenado el asesinato del general Soleimani. Sí, sí, me mandó un trompo, pero luego de cara a su parroquia interna y al Congreso y al Senado, pues él tiene que cuidar las formas, y él ahora mismo tiene un lío legal con eso. Tiene que decir que Soleimani preparaba atentados terroristas y que estaba metido pues en todo lo que se les puede ocurrir y más, y multiplicarlo por 10 para justificar a lo que es un asesinato, que es un acto de guerra, porque además se produce no en Irán ni siquiera, que sería gravísimo exactamente igual, sino en un tercer país que es Irak, con lo cual además se viola la soberanía de un tercer país. Es que es todo horrible, porque es horrible, pero además denota una improvisación y es de una chusquedad absolutamente, bueno, pues tan horripilante casi como el propio asesinato, fíjate lo que estoy diciendo, Roberto, del general Soleimani, porque nos demuestra una vez más, por si nos cabía alguna duda, ¿en qué manos estamos? Bien. Oye, hablaste de legalidad, Eurico. En otra violación más de las leyes internacionales que le encanta a Donald Trump, Estados Unidos le prohibió la visa al canciller de Irán, Zarif, para entrar a Nueva York y asistir a las Naciones Unidas. Está violando el acuerdo de Naciones Unidas de 1947. Eurico, tú que también asistes a este tipo de consejos como en la Unión Europea. Bueno,
es una violación clarísima. Esto es como si en Bélgica quisiera negar, o Francia, si consideramos el recinto del Parlamento Europeo, que está en la ciudad de Estrasburgo, quisiera negar la entrada pues a un ciudadano de determinado país, porque es que los belgas o los franceses se han enfadado con ese país, bueno, pues por cualquier razón, que puede ser también de índole económica o empresarial, y dicen, no, usted no puede entrar. Oiga, ¿cómo que no puedo entrar? Yo soy parlamentario europeo, yo no quiero entrar en Bélgica, yo quiero entrar en un recinto. Es como si a mí mañana me prohíben entrar en las instalaciones de la embajada española en París. Oiga, es que eso es un recinto extraterritorial. Claro que para llegar a la embajada española, que estará en el centro de París, tengo que cruzarme a lo mejor medio París, y por supuesto hasta llegar a París desde España, tú fíjate lo arriba que está y lo al norte que está. Claro, pero es que yo voy a donde voy. Usted no puede negarme el acceso, porque además, hombre, tengo un pasaporte diplomático, la legalidad internacional está para algo, porque si no, bueno, pues hacemos tabula rasa y reescribimos las reglas de la legalidad internacional y de la diplomacia. Y entonces ya sí que instalamos la ley de la selva, porque se podrían violar, sacando una derivada, una segunda derivada, una tercera, se podrían violar a partir de mañana todos los recintos de todos los consulados y de todas las embajadas de unos países en suelo de otros países, pero que tienen ese carácter de extraterritorialidad e inmunidad diplomática, y entonces nos instalaríamos completamente en el caos en las relaciones internacionales. Esto es otro chiste. Bien, me estás conduciendo a mi hipótesis, esa tabula rasa, ese reset. A ver, Iñaki, apelo a tu análisis profundo y a tu capacidad de ver todas las cosas como gran jugador de ajedrez, de la sabiduría, los dos, desde luego. Iñaki, en mi laboratorio de ideas diseñé esta otra hipótesis. En estos diferentes programas, ayer, por ejemplo, hablé de la hipótesis de querer una guerra para destruir China, la guerra con Irán. Pero ahora se me ocurrió otra cosa elaborando esto, y en consideración con varias cosas. Primero, que Donald Trump, pues es poco probable que se mueva solo, sino que tiene un poder atrás gigantesco que no le va a dejar hacer ciertas cosas o que le pueda obligar, pensando en que pues la democracia en realidad no existe tanto, sino que Donald Trump también obedece a ciertos. Considerando esto, yo te pregunto lo siguiente. Recuerdo que uno de los millonarios que apoyó la campaña de Donald Trump, ligado a varios laboratorios de Silicon Valley que buscan vida en otros planetas, este es un dato, y al ver que Trump se la pasa destruyendo la legalidad internacional y los acuerdos internacionales, como el de armas nucleares de Rusia, el INF, el cambio climático, el acuerdo nuclear de Irán, es decir, poniendo en riesgo de guerra mundial. Pregunta, Iñaki, ¿Donald Trump puede pertenecer u obedecer al grupo supremacista que busca vida en otros planetas o quiere reducir la población del planeta para tener un mundo menos contaminado, con más recursos? ¿Esto podría ser teoría, hipótesis o mera conspiración? ¿O podría ser posible? Reducir la población en el planeta es una vieja ideología, un viejo sueño que ya viene de muy antiguo, ¿eh? Viene concretamente del primer liberalismo malthusiano, viene de la sociobiología norteamericana, viene de la eutanasia aplicada en muchos sitios, contra indígenas, pueblos originarios, primeros pueblos, como queramos llamarlos, en Canadá, en Australia, en otros sitios, en América Latina, contra pobres en los Estados Unidos, luego vino el nazismo, etc. Y luego están las terribles que nunca debemos olvidar, las terribles declaraciones de Kissinger diciendo que sobraban varios millones de palestinos, ¿no? Que sobra humanos en el planeta es un viejo sueño de una fracción de Occidente, siempre que sean humanos de otras culturas, de otros continentes, para que esos continentes queden deshabitados, y siempre que sean humanos dentro de Occidente, humanos revoltosos, por decirlo de alguna forma, ¿no? Se repobló Australia y se repobló al comienzo Norteamérica, con todos los cuáqueros, con todos los revoltosos, con todos los movimientos de herejía, de protesta, de Gran Bretaña, de Europa, etcétera, etcétera. Eso no es nada nuevo, ¿no? La guerra en el espacio, la búsqueda de vida, tampoco es nada nuevo, ¿no? Ahora, en estos momentos, ya se sabe que hay una guerra abierta, por ahora científica, también económica y también militar,
con respecto a la colonización de Marte y a la colonización de la Luna, ¿no? De Marte se sabe que hace un tiempo, igual precipitadamente, se planteó en una reunión que hubo en Australia precisamente, se planteó la fecha de la década de los 30 de este siglo, ¿no? Y en estos momentos muchos países, incluido Israel, la India, etcétera, están metidos en una carrera para el control de los recursos de la Luna, ¿no? Y hay jueces norteamericanos que ya dicen claramente que la Luna, lo mismo que quieren que la Antártida y que digamos, Groenlandia y toda esta zona que en estos momentos está deshelándose, no es patrimonio de la humanidad, sino que puede ser privatizado para el mejor comprador. Y de hecho, hay empresas norteamericanas que están ya comprando territorio, terreno, tierra selenita, ¿no?, en la Luna, ¿no? Esto no es ciencia ficción. El capitalismo se mueve por la ganancia. Cuando se dio la vuelta al mundo con un navegante vasco a la cabeza, después de recorrer todo el mundo y dar, no se hizo por demostrar que la Tierra es esférica, se hizo por un negocio muy claro. Las 60 toneladas de especias que tenían un precio incalculable en la nao Victoria, y se aguantaron medio muertos de hambre, no era para demostrar que la Tierra era esférica, sino para quedarse con el dinero de todo eso, ¿no? Y ahora sí hay un conflicto de todo eso. Y perfectamente los grandes halcones, las grandes empresas de la inteligencia artificial, de la nueva tecnología, la nueva revolución científica, etcétera, desde luego que están mirando eso. Podría ahora, si tuviera un segundo, mirar en mi archivo y sacar la famosa reunión en Australia, donde se fijó el año 2030. Las declaraciones de Obama anteriormente a Donald Trump, etcétera, ¿no? Pero yo creo que hay otra explicación, aparte de esa, que es estratégica, a medio y largo plazo, hay una explicación inmediata, ¿no? O una duda, una reflexión, ¿no? ¿Hasta qué punto el asesinato de Soleimani busca también crear fricciones dentro de la dirección del pueblo iraní? Eso es un tema peliagudo. Yo creo que no las va en modo, que eso ha fracasado, se ha visto no solamente por la inmensidad de la protesta iraní, que ha sido contundente e inmediata, sino por la solidaridad mundial, la solidaridad de todos los pueblos, incluso de norteamericanos, hacia Irán, ¿no? Yo creo que este segundo factor, que ha fracasado por parte de los Estados Unidos, sí pudiera ser una de las razones que explican este asesinato. Te agradezco mucho, Iñaki, gracias por la explicación de la guerra de las galaxias, que no es ciencia ficción. Imagínate, si están peleando por Marte, pues cómo no se iban a pelear por el Golfo Pérsico, o cómo no podrían usar de pretexto el Golfo Pérsico para quitarle el petróleo a China y acarrearnos una guerra mundial y quitarle la población de esos seres humanos que sobran. Qué feo se escucha. Gracias, Iñaki. Un abrazo muy grande, un abrazo muy grande, Eurico. Espiritualmente también, muchas gracias. Cierro con lo mismo que le dije ayer. Mientras el mundo espera la respuesta militar de Irán, que ya confirmó y que será para atacar a Estados Unidos como venganza, y mientras esperamos en su caso la respuesta militar de Estados Unidos, una lluvia de cohetes desproporcionada, arrasadora y hasta para sitios culturales como promete el señor Trump, pues nosotros estamos aquí en Irán listos para reportar si vienen misiles en el cielo, si viene la prudencia o si vienen las palomas de la paz. Y no es chiste, lo digo un poco simpático para romper el hielo. ¿Usted qué cree que vaya a venir? Ahí se la dejo. Buenas noches.
tal? Bienvenidos a una edición especial del programa El Porqué de las Noticias. Esta vez nos dedicamos a analizar el hecho que ha conmovido al mundo, el asesinato del teniente general Qasem Soleimani por orden de Estados Unidos. Soy Osvaldo Canales. Comenzamos. Millones de personas dan el último adiós al comandante de las Fuerzas Quds del Cuerpo de Guardianes de la Revolución Islámica y sus compañeros con masivas marchas fúnebres. Contundentes reacciones mundiales al asesinato del teniente general iraní Qasem Soleimani. Millones de personas protestan en Yemen. Irán afirma que se ha desatado una furia global antiestadounidense. ¿Y cómo reaccionaron los medios de comunicación frente a la tensión entre Estados Unidos e Irán? Revisamos la cobertura a las acciones y reacciones de este conflicto. Bien, con los temas sobre la mesa, comenzamos de inmediato el análisis de esta jornada, de este programa especial, contándoles que Irán de luto porque millones de personas dan el último adiós al comandante de las Fuerzas Quds del Cuerpo de Guardianes de la Revolución Islámica y sus compañeros con masivas marchas en Teherán y Qom. Tras recorrer las ciudades de Ahvaz y Mashhad, el cuerpo del teniente general Qasem Soleimani y de sus compañeros mártires del ataque de Estados Unidos llegaron a la capital, Teherán. Entre lágrimas y gritos de venganza, unos 7 millones de personas acudieron al funeral de quien fue una de las figuras claves en la derrota del grupo terrorista Daesh en Irak y Siria. El multitudinario evento comenzó con el emotivo rezo fúnebre encabezado por el líder de la Revolución Islámica de Irán, el ayatolá Sayyed Ali Khamenei, en la Universidad de Teherán. Una ceremonia a la que acudieron importantes figuras nacionales y regionales. El líder del movimiento de resistencia islámica de Palestina, Hamas, ofreció un discurso durante la ceremonia. Condenó el asesinato del teniente general Soleimani a manos de los estadounidenses y aseguró que ese acto de Washington fortalecerá el frente de la resistencia. Este crimen brutal cometido por Estados Unidos revela su naturaleza brutal, que ha cometido tantos crímenes y derramamientos de sangre en los territorios sagrados palestinos. La resistencia en el territorio palestino continuará. No dará marcha atrás y estos asesinatos fortalecerán nuestra capacidad y voluntad para seguir nuestro camino. Durante la ceremonia de despedida, la hija de Soleimani aseguró que el error estratégico de Estados Unidos en asesinar a su padre aumentó el odio hacia el país norteamericano. Aseguró que el martirio de su padre creó un despertar regional. Qasem fue un gran hombre estratégico en el cálculo de poder y comportamiento de enemigo. El nombre de Qasem Soleimani hace temblar al sionismo, takfirismo y sistema hegemónico. Luego del evento, los cuerpos de Soleimani y sus camaradas, incluido el subjefe de las unidades de movilización popular de Irak, Abu Mahdi al-Mohandes, fueron acompañados por millones de iraníes desde la emblemática plaza de Enclave hasta Asadi. Después de las masivas marchas de la capital, el cortejo fúnebre se dirigió a la sagrada ciudad de Qom. Pese a las bajas temperaturas, cientos de miles de personas llenaron las calles de esta ciudad para rendir homenaje a su héroe. Los restos del teniente general Soleimani llegan este martes a su ciudad natal, Kerman, donde están sepultados. Bien, ahí teníamos la nota contexto, un tema bastante importante que ya veíamos hace unos minutos también en el proceso de análisis, que los restos del general Soleimani ya llegaron al aeropuerto en Kerman, donde finalmente se van a llevar a cabo los funerales y finalmente la sepultura de sus restos en la que es su ciudad natal. Vamos a saludar de inmediato a los analistas internacionales Joaquín Ortega García desde la Ciudad de México y a Pablo Jofre Leal desde Santiago de Chile. Ambos, muchísimas gracias por el contacto con el Porqué de las Noticias.
Joaquín, quiero partir contigo respecto de estos funerales masivos. ¿A qué podríamos comparar hoy día este funeral? Que, por ejemplo, en Teherán ya se habla de que convocó a más de 7 millones de personas en las calles y que obviamente se podría replicar en la ciudad de Kermán, tal vez no con la magnitud de las imágenes que incluso se veían desde el aire hoy, pero ciertamente es un precedente bastante importante. ¿Hay alguna forma de compararlo con otro hecho de connotación mundial hoy día? Te saludo. Definitivamente hoy en día no, hoy en día este es el acontecimiento político más importante en el globo. Podríamos compararlo quizá con los funerales de los grandes líderes de la Revolución Rusa. Esto tan solo es una muestra de lo que ha significado la pérdida del general y cómo repercute esto en la población iraní y mundial. Esto simplemente demuestra que la población se ha sentido vulnerada ante un ataque y siente que ellos son el objetivo. Lejos de la retórica americana, lo que han logrado es póstumamente, el general ha logrado unir a su pueblo. Desgraciadamente ha habido muchos intentos norteamericanos y sionistas para desestabilizar el centro de Irán y para meter conflicto dentro de la población. Hemos visto protestas desde noviembre y todos sabemos que el llamado verde viene emparentado con las revoluciones de colores, las primaveras árabes, y esto viene alentado también por estos grupos contratistas norteamericanos. Y el hecho de que tanta gente se haya reunido sintiendo como si el ataque fuera directamente a ellos, porque lo es un claro ejemplo de que por lo menos en la narrativa, en el discurso moral, Irán lleva la vanguardia. Bien, Joaquín, quiero junto de hablar contigo saludar a Pablo Jofre Leal, también está con nosotros, analista desde Santiago de Chile. Pablo, gusto de saludarte como siempre a través de la pantalla de Span TV y sobre todo ahora para el porqué de las noticias en esta edición especial. Pablo, veíamos la cantidad de personas, se habla de cerca de 7 millones de iraníes en las calles de Teherán despidiendo al general Soleimani. Un hecho que se tilda sin precedentes, pero también hay una imagen muy simbólica de esta jornada que muestra al líder de Irán, el ayatolá Sayyid Ali Khamenei, dirigiendo la ceremonia fúnebre y la oración hacia general Soleimani, y en un momento se quiebra como cualquier ser humano y se muestra dentro de todo como una persona que siente profundamente la partida de Soleimani y que obviamente lo expresa, como cualquiera lo podría hacer. ¿Qué pasa con esa imagen que finalmente recorre distintos medios de comunicación a nivel internacional? No mostrando quizás una flaqueza, al contrario, mostrando ciertamente el carácter humano que hay detrás de las autoridades de un país. Osvaldo, buenas noches. Efectivamente, previo a contestar tu pregunta, creo que hay un referente en el propio Irán respecto a la magnitud, a lo multitudinario de un funeral que fue el funeral del fallecido Ayatollah Ruhollah Khomeini, que fue con millones de personas en la calle. Creo que en Irán la magnitud, lo multitudinario se expresa haciendo referencia quizás a ese funeral del Ayatollah Khomeini. Dicho eso, indudablemente ver la emoción de Sayyid Ali Khamenei no solo emociona también, sino que da muestra del sentido, del pesar de lo que ha significado el asesinato del general Qasem Soleimani. Un pesar que alcanza a la figura principal, al líder religioso iraní, que efectivamente muestra de esa manera en la profunda tristeza que embarga a la población iraní. En él se representa esa tristeza, esa pena que embarga a una población que despide con millones de ciudadanos a un hombre
y considerado no solo, y lo hemos dicho a lo largo de otros programas, no solo una estratega militar, no solo un personaje político y diplomático, sino que un personaje que muestra la sencillez de los líderes de esta nación, de la nación persa. Así que en ese plano, indudablemente, el sentir de Sayyid Ali Khamenei es el sentir de los 80 millones de iraníes. A mí no me cabe duda que aquí lo multitudinario, lo masivo, esta cifra millonaria de personas sintiendo la partida del general Soleimani, sin duda expresa el pesar, esta profunda pena que los embarga, pero también la esperanza respecto a todo el legado que deja el general, todo el legado que deja desde el punto de vista de su persona, en un sentido de humanidad, en un sentido de un ser humano íntegro, un ser humano sencillo, un hombre nacido de las entrañas del pueblo iraní y que desarrolló su vida de protección a la revolución islámica, la lucha contra los grupos terroristas, la lucha contra el narcotráfico en Afganistán, el apoyo al movimiento de resistencia islámica del Líbano, Hezbollah, en la guerra contra el sionismo el año 2006, el apoyo a Siria en la lucha contra el terrorismo, el apoyo a Irak, donde finalmente encuentra la muerte a manos de este atentado vil por parte de Estados Unidos y sus aliados. Así que indudablemente esa figura representada por el general Soleimani, que representa al hombre entregado al ser humano, al ciudadano entregado a una causa noble, justa, se expresa también en la figura de Sayyid Ali Khamenei como líder, como el político, el religioso, el hombre que representa a una sociedad que siente con enorme tristeza la partida de un hijo pródigo. Bien, y dentro de estas imágenes que claramente van a dar vuelta al mundo, voy contigo, Joaquín, está la imagen de la hija del general Soleimani que en presencia del presidente de Irán, Hassan Rouhani, pide venganza. Hay una... varios analistas han caído también en esa referencia. Venganza que tal vez traducido para el occidente puede ser cuando uno pide justicia por un acto que considera que a todas luces fue injusto, o también una respuesta a un hecho que es doloroso en términos familiares. ¿Cómo crees que también se muestra ese tipo de imágenes que va a terminar siendo bastante ícono dentro de todo este procedimiento, de este proceso, digo? El líder muestra... cuando se quiebra frente al general Soleimani, la hija pidiendo esta solicitud de venganza, justicia, y también millones de iraníes en las calles dando este último adiós, un último adiós que concluye ya en esta próxima jornada, este día martes, en Kerman, la ciudad natal, donde ya se encuentran los restos del general Soleimani. En este sentido, la unidad que muestra Irán y que ha mostrado también en conjunto con Irak, recordemos los homenajes que también se hicieron en las calles de Bagdad y de Karbala, ¿qué mensaje se lanza hacia Estados Unidos con esta multitudinaria despedida, con estos homenajes a un hombre que para Estados Unidos era un peligro? Bueno, es muy importante que el mundo vea la dimensión humana de este ataque, que vea que no solamente se ha atacado a un general, se ha atacado a un político, a una persona influyente en toda la región, sino que se ha atacado a una persona, y hay una familia que está dolida, una familia, un país, una sociedad. Es importantísimo también en términos del mensaje ver cómo esto está repercutiendo en toda la región y, como mencionas, en Irak. Nunca ha habido tanta unión entre el pueblo iraquí y el pueblo iraní. En estos momentos, por causas históricas y por causas de los conflictos provocados por Estados Unidos en la región, han desaparecido los caudillazgos y las personas se están volviendo a encontrar. Está volviendo a haber una amalgama, y lo estamos viendo en las fronteras, lo estamos viendo también con las muestras de solidaridad desde los otros países, con las declaraciones del primer ministro de Irak y de su gabinete. También lo podemos ver con las entrevistas y los medios en Norteamérica y cómo ha respondido la sociedad iraní en Norteamérica a este tipo de ataques y a la retórica norteamericana de Donald Trump. Si podemos
digamos, para poner una comparativa de lo que está viviendo ahorita en términos sensibles el pueblo iraní y lo que vivió el pueblo norteamericano después del ataque, cuando Donald Trump se reúne con los líderes evangelistas y vemos una ceremonia fría, una ceremonia extraña, y llama la atención también por lo estéril y lo solo. Cuando vemos el dolor iraní, vemos a un pueblo que está unido alrededor de la figura, no nada más de esta persona que fue tan importante para las guerras en el pasado y era tan importante hoy para la consolidación y la regeneración del tejido social en Medio Oriente. Vemos esta dimensión humana. Creo que es muy importante. Creo que los Estados Unidos deberían tomar nota respecto a cómo está reaccionando la sociedad, sobre todo la sociedad iraquí, tanto a las acciones norteamericanas como a su presencia en general. Es una derrota moral para los Estados Unidos. Creo que en el juego del ajedrez mundial también el ser tan insensibles, el actuar de manera tan matona, tiene sus consecuencias. No nada más es el hecho, sino el cómo sucedió el hecho. Bien, quiero pedirles a ambos que nos mantengamos en línea porque vamos a seguir revisando otros temas de esta jornada y contarles que siguen las reacciones internacionales al ataque de Estados Unidos en Bagdad y al asesinato del teniente general Qasem Soleimani. Contundentes reacciones mundiales al asesinato del teniente general iraní Qasem Soleimani. Según Irán, se ha desatado una furia global antiestadounidense. La indignación callejera contra el asesinato del teniente general Qasem Soleimani se extiende a Yemen. Millones de personas inundaron las calles en la ciudad de Sana'a y Sa'ada. Desde Teherán, el canciller iraní Mohammad Javad Zarif advirtió que las aventuras catastróficas de Estados Unidos están alentando el extremismo y el terror. Señaló que Washington no ha cosechado nada más que un creciente repudio internacional. Lo que Estados Unidos ha logrado a través del asesinato terrorista de héroes anti-Daesh es desatar la furia global antiestadounidense y un rencor mundial en medio de una escalada sin precedentes en la historia reciente. Autoridades militares, a su vez, volvieron a prometer una dura venganza contra Estados Unidos. La represalia por su martirio se compone de varios pasos y será la eliminación de la presencia militar de Estados Unidos de la región. Desde Irak, donde cayó el mártir Soleimani, el influyente líder Muqtada al-Sadr advirtió a Estados Unidos sobre las consecuencias de una nueva guerra en la zona. ¿Se te ha olvidado Vietnam o quieres meterte en otro pantano? Si optas por una guerra, te harán frente soldados que no podrás resistir ante ellos. Hoy en día se han revelado las intenciones de las autoridades de Estados Unidos. Aquellos que alegaban ser libertadores en el pasado, ahora piden a la nación que se ponga en rodillas. Aquellos que querían ganarse la amistad del pueblo, ahora no reciben nada más que críticas. China se refirió a la reciente amenaza de Washington de atacar centros culturales de Irán y se sumó a las críticas de UNESCO contra la administración Trump. Pekín recordó cómo el último aventurismo militar de Estados Unidos ha agravado las tensiones en la región. La política del poder es impopular e insostenible. El reciente aventurismo militar de Estados Unidos violó las normas básicas de las relaciones internacionales y exacerbó las tensiones y los disturbios en la región. El caso de Soleimani ha preocupado hasta los enemigos de Irán, mientras Arabia Saudí expresó su inquietud por una peligrosa escalada. El régimen israelí dio la espalda a su férreo aliado. El primer ministro israelí, Benjamin Netanyahu, se desvinculó del ataque en Irak y señaló que Tel Aviv no quiere involucrarse en la tensión entre Estados Unidos e Irán. Bien, seguimos con este análisis a los hechos que mantienen la tensión entre Estados Unidos e Irán. Pablo Jofré Leal, quiero llevarte a la siguiente reacción que se acaba de dar hace unos
hace unos minutos. El presidente de Irán, Hassan Rouhani, insta a Estados Unidos a no amenazar a la nación iraní. En un tuit, Rouhani recordó a su homólogo estadounidense Donald Trump que el sobre el derribo del Airbus A300 iraní con 274 pasajeros y 16 tripulantes, 290 personas en total, por parte de las fuerzas estadounidenses en el año 88. Así el mandatario respondió a las palabras vertidas por Trump, dice, cuando aludió a los 52 rehenes de Estados Unidos que fueron capturados durante el asalto a la embajada de Estados Unidos en Teherán en 1979. Estamos aquí con Pablo Jofre Leal y también con Joaquín Ortega García analizando los hechos que marcan la atención a nivel internacional. Pablo, te preguntaba por esta reacción que hace el presidente de Teherán, Hassan Rouhani, que lleva a relacionar los hechos, porque Estados Unidos dice, tengo 52 puntos considerados, algunos culturales y otros de importancia para Irán, lo sale de inmediato a criticar distintas organizaciones, entre ellos hasta la UNESCO, por poner ahí en entredicho los puntos culturales. ¿Qué te parecen el grado de respuestas y el nivel de comparación que también le hace Irán? Dice, usted me recuerda 52 rehenes en la embajada, le recuerdo yo 290 víctimas por el derribo del A300, del Airbus A300 en el año 88. ¿Qué te parece la política, las reacciones de Irán frente también a las palabras de Donald Trump? Me parece adecuado que se le recuerde a Estados Unidos que no es una blanca paloma. Cuando Estados Unidos habla de terrorismo, cuando Estados Unidos habla de militares que viajan por determinado sector del mundo generando tensión, algún grado de inestabilidad, hay que recordarle a Estados Unidos, y América Latina lo sabe bien, África lo sabe bien, Asia y Oriente Medio aún más, cómo las intervenciones norteamericanas han significado millones de muertos. Lo que hace Trump es lisa y llanamente tratar de justificar en una forma absolutamente irrisoria, delirante, decir hay 52 sitios de Irán que están dentro de nuestros objetivos y que representan los 52 rehenes del año 1980, aquella toma de la embajada, el nido de avispas que se denominó en ese momento la embajada norteamericana en Teherán. Está bien responderle y decirle, mire, 290 fueron los asesinados producto del lanzamiento de un misil contra un avión civil, no un avión militar. Sería bueno recordarle también los 500.000 muertos que lleva Siria desde el año 2011 a la fecha, o el 1.5 millón de iraquíes que han muerto a partir de la invasión norteamericana del año 2003 a la fecha. O quizás recordarle que su apoyo a Israel desde el año 1948 a la fecha ha significado a lo menos 70.000 palestinos muertos y la ocupación y colonización de un territorio. O que su apoyo a Arabia Saudí ha significado a lo menos 30.000 muertos yemení y millones de yemení sufriendo una catástrofe humanitaria. Si se trata de cifras, indudablemente que el señor Trump lo que tiene en la cabeza son las cifras de sus miles de millones de dólares, pero no el sentido de humanidad, no el sentido de lo que representa el ser humano, lo que representa la moral, lo que representa indudablemente una ética distinta de enfoque de la política en el mundo. El señor Trump no tiene manera de poder enseñarle a nadie, a ningún país en el mundo, a ningún dirigente, a ninguna nación, lo que significa los costos de una guerra. La guerra propiciada por Estados Unidos contra Irán entre el año 1980 y 1988, la sagrada defensa de Irán frente al ataque de Irak propiciado por Estados Unidos y sus aliados, significó al menos 1 millón de muertos. Entonces, si el señor Trump quiere hablar de muertos, se pueden poner sobre la mesa sus muertos y millones de muertos más. Así que está muy bien responderle, es muy positivo responderle de esta forma a un personaje absolutamente terrorífico desde el punto de vista del manejo político exterior, pero delirante desde el punto de vista de sus ejemplos y sus referencias históricas. Estamos revisando las reacciones de esta jornada a los hechos que han acontecido y que mantienen la tensión entre Estados Unidos e Irán. Joaquín, te quiero preguntar lo siguiente. ¿Se puede esperar que
tienes ir viendo la evolución de los aliados de cada una de las partes. Hemos insistido en que después de este ataque hay una nueva reestructuración en el ámbito internacional y que Irán ha tomado fuerza también con nuevos socios en el contexto internacional, China, Rusia, vale decir también el eje de la resistencia en Oriente Medio, y también tenemos aquellos que apoyan a Estados Unidos y ver de qué forma lo van a hacer de aquí en adelante. Pero llama poderosamente la atención dentro de las reacciones que dos de los aliados de Estados Unidos, estoy hablando de Arabia Saudí y de el régimen de Israel, le dan la espalda hoy día, lo critica Arabia Saudí por los hechos que están ocurriendo, y Benjamin Netanyahu dice, el ataque hacia el general Soleimani, eso es de Estados Unidos, Israel no está en Chile, se dice, ese muerto no lo cargo yo. Hay temas bastante complejos. ¿Qué pasa cuando dos aliados bastante férreos le dan la espalda o critican las acciones de Donald Trump? Bueno, yo creo que es hipócrita de parte de estos dos regímenes. Me parece imposible ver que no exista la mano de Israel en el asunto, además, porque este tipo de asesinatos son una técnica que usa mucho Israel. Me pareció muy bien la respuesta del régimen de Irán, porque del gobierno de Irán, que respecto a los 52 sitios, que por cierto es una amenaza de genocidio cultural, esto está en contra de los derechos humanos. Cuando uno destruye sitios arqueológicos o de historia de importancia histórica, está atacando no nada más a esa cultura, sino a toda la humanidad. Entonces esta amenaza me parece terrible. Creo que además es muy moderado el régimen, el gobierno iraní, porque ha habido muchos actos de guerra que los Estados Unidos han cometido contra Irán y que no se han contado. Ha habido numerosos ataques cibernéticos y a través de proxies, de mercenarios y de otro tipo de actores que no son necesariamente oficiales norteamericanos. Me parece también muy importante señalar que desde el 2009 la presencia norteamericana cada vez es menor en Oriente Medio. En el 2009 la cantidad de mercenarios contratados por Estados Unidos superó a las tropas 3-1, por lo que la mayoría de la guerra que está haciendo Estados Unidos en Medio Oriente y la desestabilización es por medio de contratistas que no cuentan como tropas americanas, y por lo tanto los americanos no los cuentan como bajas suyas. Es muy diferente cuando alguien muere en el exterior que cuando llega un casquete de un marino norteamericano cubierto por la bandera. Eso todos los medios lo notan. Entonces hay cierta ignorancia por parte del pueblo norteamericano. También es importante ver algún señalamiento por ahí. Donald Trump le recordaba a algún columnista norteamericano a Winston Churchill, que se presenta con una soberbia y cierta necedad a la capitulación de un imperio. Es muy cierto lo que menciona respecto a Irán y a sus nuevos aliados. Por desgracia para Estados Unidos, las guerras en Irak y en Siria lo que hicieron fue romper grandes gobiernos monolíticos y permitieron que los grandes actores de la zona empezaran a ampliar su influencia. Estos actores no son Arabia Saudita e Israel, son Irán y Turquía. Lo estamos viendo muy claramente en Irak, donde el 67-70% de la población es chiita, y por lo tanto los Estados Unidos habían mantenido un gobierno monolítico de puño de hierro más cargado hacia el sunismo para evitar efectivamente una integración entre la población. Es importante ver que esto efectivamente sucede algunos días después de que se da a conocer estas maniobras entre China, Rusia e Irán coordinadas. Yo creo, voy a adelantar una cosa, Estados Unidos lanza este tipo de ataque como una amenaza. Si vemos los tweets de Donald Trump, esto es consistente. Lo que dice, palabras más, palabras menos, es que esto sirva como advertencia. Estados Unidos dejó de, vamos a ponerlo en términos animales, de dejar de dar ladridos y empezó a soltar mordidas. Pero todo esto es una técnica de intimidación, para lo cual Donald Trump en realidad es muy bueno, lo sabemos muy bien en México. Es mucho menos prudente de lo que es el gobierno iraní en términos internacionales. Así que en términos de las nuevas alianzas, creo que Estados Unidos sale perdiendo en Irak porque les están pidiendo que se retiren. Irán sale fortalecido porque al parecer el gobierno de Irak está tomando el lado iraní
y el resto de las fuerzas de la región también. Esto también es una lucha de medio alcance. Israel y Arabia Saudita están criticando la actitud de Estados Unidos porque las primeras víctimas de una reacción violenta de Irán serían ellos, no sería Estados Unidos, sería principalmente Israel. Irán tiene la capacidad de estos misiles de medio alcance como para destruir al ente sionista, como dicen nuestros amigos en Líbano, pero no necesariamente para atacar al gobierno de Estados Unidos, no militarmente. Entonces, creo que no solo es hipócrita del lado de Estados de Israel y de Arabia Saudita, sino que también es preventivo. Están temerosos de una reacción. Quiero ir rápidamente con Pablo para preguntarte, Pablo, seamos breve con esta respuesta para pasar a otro tema, pero el Parlamento iraquí votó para eliminar o para retirar las tropas de Irak, las tropas estadounidenses, y estuvo avalado por Alemania. ¿Qué te parece el hecho? O sea, había una reacción bastante tibia de Alemania, pero esta vez al parecer ya se puso los puntos sobre las íes frente a la presencia de las tropas estadounidenses en Irak. Es el oportunismo clásico de la cancillería alemana, ¿no? Cuando la situación está un poco indecisa, no se sabe bien, se comporta en la forma tibia y diría yo bastante miserable, como fue tras el asesinato del general Soleimani, al tratar de justificar la muerte del general a partir de su alianza y su cercanía con Estados Unidos y no de un acto de terrorismo de Estado como el que fue hecho. En este momento, como ve que el panorama internacional se mueve en dirección del viento más favorable a las posiciones de condena a Estados Unidos, entonces Alemania, lo que hace Berlín, él dice llanamente, situarse también en esa posición más favorable en el viento a esta postura de condena. Pero aquí hay un tema esencial y fundamental. No hay posibilidad alguna de defender la acción de Estados Unidos. Si Israel lo hizo al principio, se desdice, porque precisamente nuestro amigo Joaquín tiene razón en eso. Una de las primeras víctimas sería indudablemente la entidad sionista. Y serían ciudades claves de Israel situadas en la Palestina histórica. Ya lo dijo el presidente del Consejo de Discernimiento, Haifa y todos los enclaves militares que hay en la zona. Por tanto, hablar del retiro de tropas norteamericanas y su reubicación, porque no se van a retirar de Oriente Medio, va a haber una reubicación en la zona, sin duda en Jordania, sin duda en la propia Israel, sin duda en Turquía. Recordemos que hay una base muy grande, la base de Incirlik, que también ha tenido amenazas de cierre a partir de la propia contienda que existe entre Recep Tayyip Erdogan y Washington. Están las monarquías ribereñas del Golfo Pérsico, donde también se pueden alojar estas tropas. Pero es muy importante, es un elemento referencial y simbólico el que se retiren de Irak, porque así ha sido exigido por el eje de la resistencia, así ha sido determinado por el propio gobierno iraquí, por las milicias, por la unidad de movilización popular al-Hashd al-Shaabi y todos aquellos que combaten la presencia del imperialismo en Oriente Medio. Así que sería una medida indudablemente de derrota para Washington. Los llevo a revisar otro tema. Rápidamente nos vamos a concentrar en este hecho, que el masivo funeral del teniente general Soleimani ha ocupado los principales titulares de los medios de comunicación internacionales. En breve analizamos la cobertura mundial de la noticia del día de hoy. Es que el mundo mediático reacciona ante el multitudinario funeral del asesinado comandante de las fuerzas de Quds, del Cuerpo de Guardianes de la Revolución Islámica, el teniente general Qasem Soleimani, en Teherán. Los medios de comunicación de todo el mundo no pudieron ignorar la magnitud de la participación de los iraníes que homenajearon a su héroe nacional. He estado en Teherán al menos en 20 ocasiones y nunca había visto una multitud tan grande. Algunos me dijeron por la mañana que 1 millón de personas se congregó en las calles de Teherán para participar en el funeral de Qasem Soleimani. El diario estadounidense The Washington Post, haciendo referencia a la multitud que participó en el funeral, así como las reacciones del gobierno iraní, argumentó que la decisión del presidente estadounidense Donald
Trump y hasta resultando contraproducente. Cadenas como la BBC, Euronews, la NBC y France 24, entre otras, con fotografías, videos y artículos, cubrieron las noticias de la determinación de las autoridades iraníes a dar una respuesta contundente por el asesinato de Soleimani y el hecho de que las calles estuvieran llenas de gente. Es una imagen impresionante. Casi 2 millones de personas han salido a las calles de Teherán para homenajear la muerte del general Soleimani. Los manifestantes gritan muerte a Estados Unidos y muerte a Israel y claman venganza por la muerte del general Soleimani, un héroe nacional. Las reacciones no se limitan a los medios de comunicación. Muchas personalidades, sobre todo en Estados Unidos, se opusieron abiertamente a las políticas hostiles de la administración de Trump en la región. Michael Moore, famoso director y activista antiguerra, en un mensaje dirigido al líder de la Revolución Islámica, el ayatolá Sayyid Ali Khamenei, le pidió no responder al asesinato de Soleimani y permitir que sean los propios estadounidenses los que rectifiquen el problema al votar contra Trump en las elecciones. Ahí teníamos los medios de comunicación que dictan bastante la forma en que reaccionan los distintos puntos a nivel internacional. Quiero partir contigo, Pablo, recordando un poco una imagen que refleja bastante bien lo que pasa en la región y que se ha hecho viral en las distintas redes sociales. Es el mapa de Irán, rodeado por banderas de Estados Unidos que representan las bases que tiene Estados Unidos en la región. Y la pregunta es, ¿tiene tan mala decisión de Irán de venir a situarse en un lugar donde está lleno de bases norteamericanas? Eso como contexto, porque de allí entonces comenzamos a revisar qué es lo que ha pasado con los medios de comunicación. ¿Cómo analizas tú el mensaje que está llegando a Occidente? Me preguntaban en esta jornada si es que los iraníes estaban refugiándose, si es que habían campañas contra Estados Unidos en las calles de Irán. Y yo decía, la verdad es que Irán sigue funcionando bastante bien y en lugar de mostrar temor, los iraníes están en las calles despidiendo al general Soleimani. No hay otra lectura más que ver las imágenes, pero hay que ver también cómo llega la información a Occidente. ¿Cuál es tu punto de vista respecto de eso, de los medios de comunicación? Los medios de comunicación en general son medios más bien los occidentales, medios de desinformación y manipulación. Por tanto, cuando hay un hecho absolutamente objetivo que no se puede ocultar, como es un funeral masivo, como es un homenaje masivo multitudinario, no se puede ocultar, tienen que darlo a conocer. Pero los mensajes a partir de él son los que empiezan a ser manipulados. Entonces, no llaman a Irán a ser cauteloso, a bajar la tensión, a no entrar en una vorágine de amenazas. Señores, ¿quién amenaza? ¿Quién ha asesinado? ¿Quién tiene lleno de bases militares? ¿Quién rodeando a Irán? No es otro que Estados Unidos. También hay bases francesas, hay bases de Gran Bretaña. Por tanto, los medios de desinformación y manipulación occidentales lo que hacen es generar una matriz discursiva que pretenden presentar a Irán como una nación que amenaza al resto de la región, en Asia Central, en Oriente Medio. Estados Unidos tiene 800 bases militares en el mundo, 800 bases militares. La presencia militar iraní ha sido en base a asesores, las fuerzas Qud, en dos países que le han requerido esa asistencia, legítimamente. Así reconocido internacionalmente por el derecho internacional, que es el caso de Siria, y el apoyo que le ha dado Irak en función de la defensa frente a la posibilidad cierta que los grupos terroristas derrocaran al gobierno iraquí en su momento. Sin embargo, Estados Unidos es el invitado de piedra permanente. Está en Siria, está en Afganistán, está en Irán, está en Jordania, está en las monarquías ribereñas del Golfo Pérsico, tiene una flota naval en las cercanías de Irán y nadie lo ha invitado, simplemente se ha impuesto en virtud de este pensamiento, esta práctica y esta conducta hegemónica. Y este mundo nuestro, tan proclive a ver, escuchar y leer las noticias que provienen de esta matriz discursiva imperial, indudablemente le cuesta entender que una nación como la persa, con 7.000 años de historia, con una trayectoria civilizatoria enorme, una riqueza cultural formidable,
se comporte de la forma que se comporta. Tú vives en Irán, Osvaldo, y lo has dicho con claridad. Hay una vida normal. El iraní es un hombre y una mujer orgulloso de su nación, valeroso, pero un defensor absoluto de la soberanía, de la dignidad de su país, y que está dispuesto a sacrificarse en función de esa defensa, tal como el general Soleimani lo hizo en función de la defensa de Irán, pero en defensa también de un concepto internacionalista que es lo que sucede en Siria, lo que sucede en Irak, lo que sucede en Palestina y en Líbano, afecta también a mi país, que es la República Islámica de Irán, y yo debo entonces apoyar y defender a estos pueblos en su lucha por la autodeterminación. Eso es difícil de entender en países como los nuestros, tan individualistas, tan sujetos a este modelo de egoísmo, a este sentimiento, a esta idea y a esta conducta cultural que ha sido manejada principalmente por este modelo, este sistema político, económico y social que es el capitalismo. Digo, Joaquín, en la misma dinámica de la respuesta de los medios y en la lectura que le están dando a este hecho de carácter y connotación internacional, es que estoy tomando varias referencias que son, desde mi punto de vista personal, porque me ha tocado dentro de, como decía Pablo, desde Irán, estar viendo cómo reaccionan los distintos medios, y una de las cosas que también me llamó poderosamente la atención fue que me hayan preguntado o que se centren en la respuesta, en la venganza que tiene que estar preparando Irán, en cómo está viendo las piezas de este ajedrez para dar el jaque mate a Estados Unidos y el temor que esto causa a nivel internacional. Y eso en paralelo de revisar los tweets de Donald Trump con cierta tranquilidad, normalidad, cuando los tweets de Donald Trump son bastante fuertes en cuanto a amenazas, agresiones y a simplemente decir que la tensión no ha disminuido, sino que va increyendo. ¿Cómo lo ves tú? A mí me llamó poderosamente la atención estas dos lecturas. Uno, pendientes de la venganza de Irán, y dos, cierta normalidad a la respuesta que da Donald Trump a través de su red social favorita, Twitter. Esta moderación de Donald Trump en su lenguaje no debería ser entendida como tranquilidad, sino como nerviosismo. De la misma forma en la que atacar al general en medio de una misión de paz, a un general además muy popular, la segunda persona más importante de Irán, un país con el que hay muchas tensiones y a quien no debería en realidad tocar de esa manera, tampoco se debería entender como una muestra de exceso de seguridad, sino de debilidad. Una muestra de fragilidad y de miedo. Los Estados Unidos están perdiendo muchísimo en esta región. Cuando sale Mike Pompeo a decir que esto es culpa de la administración anterior, tiene un poco de razón, pero independientemente de esto, también vemos mucha traición por el lado americano. Tanto Chuck Schumer como Nancy Pelosi, ambos congresistas del Partido Demócrata, opositor al partido de Donald Trump, inmediatamente salieron a condenar el hecho, pero si vemos sus votaciones tras bambalinas, ellos han estado presionando para que se esté violando el tratado de no proliferación de armas nucleares con Irán. Entonces también es hipócrita por ese lado. ¿Qué dicen los medios? Si la venganza de Irán, que puede ser tres cosas, me imagino: atacar directamente una base norteamericana o algún diplomático o alto funcionario norteamericano, atacar alguno de los aliados o proxies norteamericanos, o hacer algún tipo de sanción económica, geoeconómica, por decirlo de alguna manera. No podría yo adelantar nada por el estilo, pero también el hecho de que en los medios de comunicación, sobre todo los medios de comunicación en Estados Unidos, estén con esta retórica, debería preocuparnos. Cuando uno está viendo en las redes sociales cualquier, por ejemplo, un programa de Hispan TV, inmediatamente sale un letrero que nos dice que Hispan es un medio del gobierno iraní, que deberíamos tomarlo con mucha precaución. Sin embargo, cuando sale una noticia de NBC, nunca nos dicen que NBC es una empresa propiedad de General Electric que se dedica a fabricar armas y a comerciar con petróleo. Entonces, cuando los medios norteamericanos están tocando los tambores
de guerra deberíamos estar muy, muy, muy preocupados. Pero por otro lado, no creo que suceda. Esto está muy malo para Trump. Es muy malo para Trump. Está cayendo mucho su popularidad. Hay muchísimas críticas y han lanzado incluso algunas advertencias en ciudades norteamericanas para que se vayan cuidando de algún posible ataque del gobierno iraní. No creo que suceda, pero por lo pronto, pues eso queda sobre la mesa. Ese es el clima actualmente en el terreno y en los medios. Bien, para ir cerrando esta conversación, le pido que vamos rápido, así aprovechamos el tiempo, pero Pablo, las nuevas generaciones se informan principalmente por las redes sociales más que por los medios tradicionales, y eso tal vez hace que el ocultar los hechos sea un poco más complejo. Tal vez es difícil determinar cuál es una fake news y cuál es una información real, pero eso también tiene un ejercicio que es válido y democrático en las redes sociales, y el hecho de que sea también un medio que utiliza oficialmente Donald Trump también permite a los usuarios de las redes sociales responderle en el propio tweet a Donald Trump directamente, lo lea o no, allí está para que muchos se sientan con la responsabilidad también social de estar respondiendo a alguien que usa la misma red social. En este sentido, ¿cómo discriminar las informaciones en cuanto a falsas o verdaderas que aparecen en las distintas redes sociales y por dónde reacciona la mayoría de la población hoy día? Es un tema difícil que pones en discusión, Osvaldo, porque indudablemente uno de los grandes elementos distorsionadores de la información, una información fluida, es precisamente este tema de la posverdad, ¿no? De las fake news, de las noticias manipuladas. El pensador, el lingüista Noam Chomsky habla de las estrategias de manipulación y habla de muchas, de distracción, de poner orden diverso. Hay que hacer un trabajo de inteligencia, hay que hacer un trabajo de estudio, hay que hacer un trabajo de, sobre todo, de seriedad. No tomarse de inmediato la primera noticia que sale, contrastarla, buscar fuentes, analizar. Si a usted le dice algo ABC, véalo en otros medios, véalo en Hispan TV, véalo en Telesur, véalo en Russia Today, véalo en medios que usted confíe, contraste la información, dé cuenta de que aquello que le están diciendo puede tener otra mirada, y la tiene generalmente. Si a usted le está diciendo que Donald Trump ataca a Irán porque posiblemente y en forma futura el general Soleimani podría atacar a diplomáticos, cuestiónese eso de inmediato y acuda a otras fuentes y se dará cuenta que efectivamente el que está mintiendo es precisamente el personaje que cree que usando trinos, Twitter u otros medios, simplemente se ha adelantado al resto de la humanidad. Y la verdad que ese personaje no se da cuenta que ese propio recurso tecnológico suele venir como un boomerang contra él. Porque finalmente la verdad se impone en las sociedades, la verdad se impone en los medios, y simplemente se acalla en un momento dado porque tiene que ver con intereses económicos, ideológicos y políticos. Recuerde usted, Osvaldo, la cantidad de medios en Estados Unidos que pertenecen al lobby sionista, que son propiedades del mundo sionista. Y sin duda ese mundo lo que hace es manipular, desinformar en función de los intereses de ese lobby de Estados Unidos y la protección que en Oriente Medio le deben a Israel. Así que en ese plano hay que hacer un trabajo de ingeniería, tal vez no muy difícil, pero bien concienzudo, de contrastar, de ir a las fuentes, de discutir, de ver que hay otras alternativas informativas también. Y en ese sentido, Hispan TV es un ejemplo. Bien, me quedan 30 segundos, Joaquín. Te preguntaría lo mismo, tal vez, el tema de un consejo tuyo para entender las redes sociales y de qué forma comunicarnos y entendernos respecto a las informaciones reales y las falsas. Si me lo dices bien breve, te lo agradezco. Bueno, las noticias falsas no salen de un usuario o de un tuitero, salen de las agencias de noticias y de los departamentos de Estado de los gobiernos. Entonces, es eso, pues, las armas de destrucción masiva en Irak no se las inventó un tuitero o un facebookero, se los inventó CNN, NBC y CBS. Entonces, yo creo que ahí hay...
Bien, Joaquín, no quedamos con eso por un tema de tiempo, pero bueno, tuvimos un análisis bastante importante dentro de esta jornada. Agradecerles a Joaquín Ortega García, analista internacional desde Ciudad de México, y junto a él estuvo también Pablo Jofre Leal, analista internacional desde Santiago de Chile. A los dos, muchísimas gracias por estar hoy en el Porqué de las Noticias. Nosotros vamos a hacer un repaso por los temas que hemos abordado en el programa del día de hoy. Millones de personas dan el último adiós al comandante de las fuerzas Quds del Cuerpo de los Guardianes de la Revolución Islámica y sus compañeros con masivas marchas fúnebres. Contundentes reacciones mundiales al asesinato del teniente general iraní Qasem Soleimani. Millones de personas protestan en Yemen. Irán afirma de que se ha desatado una furia global antiestadounidense. ¿Cómo reaccionaron los medios de comunicación frente a la tensión entre Estados Unidos e Irán? Lo revisamos en la cobertura de las acciones y las reacciones a este conflicto. Rápidamente, con esto cerramos el Porqué de las Noticias de esta jornada. Muchísimas gracias por preferirnos y hasta la siguiente emisión, como siempre, por Hispan TV. Hasta pronto. Sorry, I was just tweeting and putting it on Instagram. I found the map. I found that map that they're talking about. And yes, I mean, I know there's a lot of military bases, but damn, that's a lot of military bases. I mean, like, extremely too many military bases. So, you know, we got to speak up. We got to speak up because, you know, they're, like I say, you know, it's just like, I mean, they put it in different words, but the truth is that we still got colonized mindset and we're very Eurocentric and we only watch white outlets, you know, even those, the ones that are not supposedly white, but they are funded. They're paid for, and they gotta sing like a bird, whatever, you know, they pay. You know, whoever pay, that's what they gotta say. You know, they end up being like, you know, oh, you know, I have this position paper or something like that, and just, I need you to, you know, to talk about it in your show, in your channel, in your radio station, in your newspaper. So is it like, how much is it gonna pay? So they don't mind, you know, 10 20 million dollars, whatever, they can just print out more money. So that's where they never stop investing their money, you know, in the media, in creating these freaking, I mean, it's insane. It is just, I mean, it's even beyond insane because I'm like, you see, Iran is much smaller. Iran is being destroyed a couple of times at least. Yeah, I mean, recently, it's been completely destroyed and restored and is still recovering from,
you know, all the attacks, and it is a mess. It is a mess, and we got to speak up, and we got to be like, you know, we don't even have to like, you know, Iran as a whole, or you know, I'm saying you don't have to. I feel like I found them very courageous. I found them very, determined to get self-determination, to do their own thing. I mean, I just hope that they don't stop there. I just hope that they continue going back beyond the past, you know, 2,000 years, 3,000 years, because humanity was very different 2,000 years ago. Yeah, humanity looked completely different 2,000 years ago. So we got to go back. We got to go back. We don't have time to come up and you know, we need, like, again, another, like, at least 300,000 years to come up with a civilization like the one that we got. Okay, have a good night.